an honor to be here with this group. So beautiful. Identify to help the others. We've been y que el corazón de cada uno de los capellanes
de aquí está latiendo a un ritmo más acelerado de lo normal. It's working faster than con la presencia de Dios. Of the presence of God. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Tenemos
Qué bueno. Tenemos una visita aquí que nos trajo la capitana, por favor, la pastora. ¿Es pastora? Pastora. ¿Cómo ustedes tienen una pastora ahí sentada? Y Dios no va a comer. Pastora, saludos. Amén. My people rejoice to be a one that we ask, one that we open hearts, and we give my eternal to the Lord, of the shield that is available, and in honor to the work that she's doing in our church. I'm very happy to be with you guys. Keep doing what you're doing. Ya lo es. Muy bienvenida. ¿Alguien más trajo una visita? From Panama. De Panamá. ¡Viva Panamá! Quiero decirle que en Panamá tenemos uno de los grupos más dinámicos de todos nuestros países, más activos, más trabajadores, sin dejar atrás a los demás, pero ellos se sobresalen en su trabajo, el que están haciendo allá. ¿Está recomendada por ellos? Ah, perfecto, pues Dios te bendiga. Qué bueno. ¿Alguien más trajo una visita? Esteban. Es a mi hijo. Ah, desde la República Dominicana, el hijo de Esteban, ya no lo vamos a ver tanto solo, no entiendo. ¿Alguien más trajo una visita? Vale, visita. Bienvenido. Bienvenido. ¿Quién? Julio. De Queens. Bienvenido, Julio. Julio vino hace unos días porque él está interesado en inscribirse en la universidad. Y le damos la bienvenida por eso. Yo quiero decirle, no vinieron nadie de los capellanes juveniles, ¿verdad? No vino ninguno. Tenemos la jovencita, ponte de pie aquí. Una de nuestras Junior Chaplin. Ven por aquí. Quiero decirle que en Long Island se presentaron, hay como 20 y pico de nuestra primera promoción de capellanes junior, para el próximo mes nos va a traer el grupo de allá de Manhattan. Esto es un trabajo extraordinario en la prevención de la delincuencia. El sábado el comandante Otto anunciaba una expedición que se va a hacer en el verano del año pasado con todos estos juniors, donde ellos van a aprender a nadar, donde van a estar jugando baloncesto, deporte, y se le van a estar enseñando algunas cosas para que ellos puedan definir cuál es la carrera que van a determinar. Expertos van a estar para ayudar a estos jóvenes a elegir la carrera que quieren estudiar. ¿Quieres decir algo? Tampoco. Lo admiro por su valentía. Pueden sentarse. A ver si. Ok. Es una nueva bienvenida. Amén. Entonces, voy a antes de, pueden sentarse. Antes de pasar a otra que vamos a estar presentando,
a una nueva directora aquí hoy. Pero quiero decirle algo. I would like to say something before. Cuando a cualquiera de ustedes se le pierda o se le travíe su placa, lo primero que usted tiene que hacer es ir al precinto más cercano a usted y reportar que su placa se le perdió. Siempre tómele una foto a su placa y a su ID y ande con él en su cartera. Si se le pierde, haga inmediatamente ese reporte. You have to do immediately that report. Y número dos, and number two, llame a su comandante inmediato. Call your commander chief. Y hágale saber que su placa se le perdió. And let us know that you lost your shield. Déjeme decirle lo que pasó hace algunos días. Let me tell you what happened a few days ago. Una persona, somebody, rompió el carro de un capellán into a chaplain car para robar, to steal. Y cuando entró al carro, and when he get into the car, encontró ahí la placa del capellán, he found the shield of the chaplain, y se llevó la placa, and he took it with him. El ladrón se llevó la placa. Ese capellán cometió un error grave. That chaplain made a terrible mistake. Que no lo reportó. That he didn't report. Pero tampoco ni siquiera me llamó a mí. And then he didn't call me. Yo me entero porque me llaman a mí. I find out because somebody called me. Mire lo que pasó. Look what happened. Ese mismo ladrón, that same thief, hizo un robo en otra parte. He made a robbery. Place. Y ahí se le cayó la placa. And he dropped the shield in that.